¿Qué onda, amigos? Les traigo otro video nuevo. En el video anterior estuvimos hablando lo que viene siendo los tratamientos de minoxidil. Les conté que tenemos minoxidil al 5%, tenemos uno que es combinado de bergamota con minoxidil al 7%, que contamos con el de 8%, champú minoxidil con 5% y por último lo que venía siendo las vitaminas para el crecimiento de vello. Bueno, en este video les voy a enseñar lo que vienen siendo las pomadas que tenemos en la marca Lore Vigorous. Igual les voy a enseñar algunos aromas, los que vienen siendo pues las fijaciones, lo que más, el color, su caja, su contenido y lo que podamos ya decirles de lo que viene siendo esto. Y vamos a empezar con lo que es la pomada azul. Bueno, esta pomada azul es de fijación media. Lo que vienen siendo los contenidos para estas pomadas son de 4 onzas. Bueno, esta que viene siendo de fijación media y las demás pomadas son de aromas varoniles. Tienen excelente aroma, todos huelen bien, algunos huelen un poco más dulces, unas tienen un olor más bajo y tenemos también dos que son muy especiales, lo que viene siendo la mate y una cubre canas que se las enseñaré al final. Esta fue la pomada azul de fijación media. Viene con su caja también de color azul. Tenemos la que es roja. Aquí les puedo mostrar el sello de la marca. La pomada roja. Igual, 4 onzas. Esta tiene un aroma un poco más dulce. Como a fresa, cereza, de ese tipo. Es el que se me hace a mí el aroma, pero igual ese aroma no enfadoso, podríamos decir, o sea que fuera incómodo, así muy penetrante, pero huele bien. Esta ya viene siendo en fijación fuerte. Su cajita, color roja. Y ahora nos pasamos por una de las que vienen siendo mis favoritas, que es la de color morado. También esta tiene un aroma así de a uva, 4 onzas. Esta también viene siendo de fijación fuerte. Esta es una de mis favoritas. El aroma fue el del que más me gustó. Y luego los recipientes son de todas las pomadas, son resistentes. Y pues son pues durables en el sentido de que si se te cae, pues o sea, sí te aguantaría un poco el golpe. Cuenta con su caja. Aquí pueden ver el sello morado. Tenemos la que es la transparente. Igual 4 onzas. Esta también tiene un aroma varonil. Todas las pomadas son, pues tienen especialmente pues sus aromas, igual fijación fuerte. Esta es de la que muchos clientes también piden. A los que no les gusta como lo que es la roja y la morada, pues aromitas muy dulces. Aquí viene su caja. Tenemos aquí ya de las que les conté que tiene dos muy especiales. Esta es la pomada mate. Así es blanca. Igual 4 onzas. Esta no maneja brillo. Es para dejar el cabello seco. Para aquellas personas que no les gusta andar que les brille el pelo, esta sería la indicada para ellos. Aquí sus ingredientes, pues todas las pomadas son a base de agua, no deja residuos,
tiene buenos aromas. Y aquí les voy a mostrar su caja. Y por último, les voy a mostrar la pomada negra. Pomada negra, igual que las demás, 4 onzas. Y se me pasó pasar lo que es la pomada mate. Y esta negra, su fijación es extra fuerte. Bueno, esta negra se utiliza para las personas que tienen canas, pues ya sea en la cabeza, en la barba, en esas áreas pues comunes de las canas. Aquí con esta pues se agarras un poco, pues las tallas, esa te la posas en la barba, bigote, te peinas con ella y pues tiene, o sea, es por un rato esto. Si la quieres por una salida, tiene buen aroma. La quieres por una salida, te echo, pues la cantidad va a variar según como quieras traer el pelo. Igual pues te peinas y te cubre todo. Lo que en esto se recomienda es de que al momento que la usas, ya cuando llegues a tu casa, te vayas a dormir, pues recomendamos lavarte el área en el que te echaste el producto, ya que pues podrías ensuciar pues lo que es la ropa y esas cosas. Pero son de buena calidad, buena fijación, aromas únicos, todo sigue evolucionando con nosotros en la marca. Aquí igual, si ustedes quieren adquirir las pomadas, las quieren probar, lo que quieran, igual tenemos precios especiales por varias piezas, hacemos envíos, cualquier cosa que necesiten, pues aquí me lo pueden decir, pueden comentar en el video o pasarme su número en un comentario, o yo les paso el mío. Son pomadas pues muy buenas. Aquí les voy a dar otro vistazo a cada uno. En el próximo video les voy a enseñar lo que viene siendo el shaving gel, el gel de afeitar. También hay varios aromas, el contenido. Pues se vienen cosas muy buenas. Espero que les haya gustado y los veo pronto.